Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Buenas tardes. Sí, se escucha Ok, bien. muy bien, excelente. Vamos a ir, ¿cómo se llama? Comenzando con la sesión del día de hoy, ya que tenemos un material bastante bonito, ¿verdad? Con el que vamos a estar trabajando esta sesión. Y solamente quiero comentarles que ya la empezamos a trabajar el día de ayer, pero hoy sí lo vamos a hacer, lo vamos a explicar bien, ¿verdad? Que sería una integración con dos cosas que vimos el día de ayer. Entonces, vamos a ir comenzando. Siempre vamos a hablar sobre la función indirecto, ¿ok? Pero hoy le vamos a agregar un elemento un poco como un grado de dificultad, ¿verdad? Mayor. Vamos a ver el tema que nos corresponde desarrollar hoy, siempre en la semana 1, ¿verdad? Es el tema de indirecto y validación de datos. Miren, eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y el objetivo de la sesión es implementar el uso de la función indirecto con validación de datos en casos prácticos, mediante el procedimiento correspondiente. Bueno. Solamente quiero comentarles un poco que antes de comenzar con la teoría, ¿verdad? Que hemos trabajado ya un poquito, ¿verdad? Empezar a dar los primeros pininos con lo que es la función indirecto, ¿verdad? Y el día de ayer estábamos, ya habíamos como comenzado a trabajar un poco en la parte de lo que es la implementación con la validación de datos. Y específicamente con las listas. ¿Se recuerdan que vimos eso el día de ayer? Sí, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ir viendo un poco cómo sería esta parte, ¿verdad? Ya un poco más articulada con respecto a ocupar un poco más lo que sería en este caso la validación de datos con la función indirecto. Vamos a comenzar entonces. Bueno, el día de ayer entendimos y analizamos un poco que la función indirecta es una valiosa herramienta, una potente herramienta, ¿verdad? En la que nosotros nos podemos basar en la conformación de una referencia en sí para poder ubicar información, ¿verdad? Entonces, la función indirecto es una de las funciones de búsqueda. Fíjense bien, esa es su categoría. También es similar a las funciones de buscar, buscar V, buscar H e índices. Son de la misma familia, ¿sí? Lo más interesante de estas funciones, fíjense bien, es que estas se pueden combinar con otras, ¿verdad? Y nomás existe el límite de de nuestro pensamiento nada más. Pero por lo que es Excel, usando esta función no hay límites, ¿verdad? Siempre que tengamos una matriz o un argumento con matriz en otra función, podríamos nosotros pensar siempre en usar esta función de indirecto. Pero, ¿para qué sirve la función indirecto? Ya habíamos medio comenzado el día de ayer, ¿verdad? A utilizarla, ¿verdad? Pero no nos detuvimos a ver un poco sobre lo que era, para qué sirve. Y es que la función indirecto sirve, como su nombre lo dice, para hacer referencia a una celda, matriz o rango mediante dos opciones principales: el uso de nombres predeterminados y el uso de nombres personalizados. ¿Cuáles son esos nombres predeterminados? Bueno, usted los conoce: A1, F5, OB6, 2.B20,
o B6 dos puntos F6, los ejemplos que aparecen acá, ¿ven? ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver ahora con los nombres personalizados? Son todos aquellos que nosotros les ponemos el nombre. ¿Sí? Para este tema es importante, ¿verdad? Que nosotros nos recordemos de el administrador de nombres. ¿Se recuerdan ustedes ese tema? A ver. ¿Sí se recuerdan? Veamos. ¿Qué es el administrador de nombres, señores? Veamos. Carolina, ¿se acuerda? No. María Teresa dice no mucho. Michael. No, no me recuerdo. Ok. ¿Alguien más? Roxana Elizabeth, ¿se acuerda de cuando vimos lo que era el administrador de nombres? ¿No era como para crear como lista de nombres o algo así? No, esa es la validación de datos usando la lista. Ok. ¿Se recuerdan? Eso tiene que ver bastante cuando ponemos un nombre distinto a la celda. Por ahí va la cosa. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos colocarle nombre. Perdón. Nombre a una celda o a varios o a un conjunto de celdas, le podemos poner un nombre en específico. Miren. ¿Sí? ¿Sí? Se lo podemos poner. ¿Ok? Sigamos entonces. Bueno, pero ¿cómo usar la función indirecta? Bueno, esto ya lo vimos. ¿Sí? Lo vimos el día de ayer. Necesitamos crear lo que sería en este caso dentro de la función indirecta, lo que es agregar la referencia correspondiente para que ésta busque la información en la ubicación que le estamos proporcionando, ¿sí? Va a ir a buscar. Esto no me voy a entretener porque esto ya lo vimos el día de ayer. ¿Sí? Por acá tenemos un ejemplo, miren. Perdón, ya hasta la voz me ha cambiado por esta gripe, pero bueno. Fíjense lo que tenemos acá, ¿sí? Nosotros acá a todo este cuadrito rojo le llamamos ventas, miren, ¿sí? Estamos. A este, miren, aquí estamos invocando lo que debería de ser, vaya. Tenemos los meses y tenemos las ventas. Entonces, si por ejemplo yo digo E18, E en la fila 18, y me manda este valor, miren, ¿sí? ¿Y cómo lo colocaría? Como G indirecto, perdón, igual indirecto G18. E18, perdón. Entonces por acá hay unas notas, dice, la celda G7, que sería G17, que es esta, contiene un nombre predeterminado de Excel, o sea, E18, que a la vez contiene el valor de 254 o 64, perdón, ¿sí? Pero cuando ponemos E18 me da esto aquí, ¿sí? Estamos. Ahora el de abajo dice ventas. Aquí le ponemos, fíjense bien, aquí estamos usando una suma de un conjunto. Por ejemplo, ¿cuál es ese conjunto? G24. ¿Quién es G24? Es ventas. ¿Y ventas quién es? Es todo este cuadrito, miren. ¿Sí?
Entonces, por eso me da 4.369, porque me suma 1.138 más 1.817 más 264 más 1.150. Y esos sumados me dan 4.369, ¿sí? En la celda G24 contiene un nombre personalizado de Excel, en este caso la palabra ventas, que a la vez contiene los valores y muestra estos valores. Miren, son cuatro números que no se pueden posicionar en una sola celda. Podemos usar la función suma para obtener solo un número. ¿Ok? El número sería el total de todo lo que está acá. ¿Sí? Ahí hay que tener mucho, mucho cuidado cuando estamos aplicando dicha función. Okay. Entonces, en este caso, ¿sí? Veamos y notemos que le estamos dando un nombre, fíjense bien, le estamos dando un nombre a una celda, ¿sí? En este caso es un grupo o rango, miren, ¿sí? Ok. Si gustan, abran su libro de Excel, abran un libro de Excel, ¿sí? O con el que estamos trabajando ahorita, ¿sí? Y vamos a hacer esto. Miren, vamos a poner acá meses y venta. ¿Ven? Vaya, y aquí ponemos vaya, miren. Vamos a ordenar un poco la tabla en este caso. Todos los bordes. En negrita y al centro. Muy bien. Vaya, fíjense bien que lo que vamos a hacer es que todo esto le vamos a poner un nombre, ¿sí? Ojo, esta no es la tarea todavía, ¿sí? ¿Cómo le ponemos un nombre a un rango de celdas? A ver quién se acuerda. Sé que la mayoría no se acordaba, pero vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Dónde está la opción para administrar el nombre de los nombres de Excel? A ver. Será ahí en la esquina abajo del portapapeles, a donde está C3. Por acá. Ah, muy bien. Aquí le podemos poner nombre. Eso es correcto. Le vamos a poner nombre a todo esto. Miren. O también lo pueden hacer en la ficha datos. Buscan, perdón, en la ficha fórmulas es, perdón. Le dan administrador de nombres, ¿sí? Y aparece esta ventanita. Y dentro de esta ventanita está la opción de nuevo. Le damos un clic ahí. Miren. Nos presenta la siguiente ventana y en esta ventana nosotros le ponemos el nombre, el libro donde se encuentra y podría ser hasta un comentario. El comentario puede ser cualquier cosa, siempre y cuando nosotros seamos tal vez algo ordenados, ¿verdad? Y poder recordar un poco a través del comentario de qué se trata dicha tabla. Porque a veces vamos a poder crear varios elementos así y nos podríamos confundir. ¿Estamos?
Entonces le vamos a poner el nombre ventas. Y vean que todos los datos se van a llamar ventas. ¿Sí? Le voy a dar clic acá en aceptar para que me guarde estos cambios. Y ahora le doy aceptar. Ah, no, perdón, cerrar. Noten que no hizo mayor cambio, ¿verdad? ¿Sí? Pero en este caso, ahora este bloque de celda seleccionada ya no se llama como rango C3-C8, sino que tiene un nombre llamado ventas. Miren, estoy refrescando un poco esta parte, pero eso ya lo vimos en el Excel intermedio. Entonces, ese elemento es el que tiene el nombre que le hemos configurado y lo podemos invocar en cualquier momento para cualquier situación. Fíjense bien. Muy bien. ¿Se comprende, Walter? Sí. Ok. Entonces, fíjense bien en esto. Ahora que ya tenemos esto, yo puedo usar cualquier fórmula, o mejor dicho, cualquier función, porque tengo generalizado prácticamente la parte que corresponde a ventas. Entonces, yo bien pudiera poner así, miren, igual, suma, paréntesis, ponerle ventas. Ay, permítame. Tendríamos que poner entonces, en este caso, indirecto, ¿sí? Y ahora construir o invocar la referencia del conjunto de celdas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero poner el total de todo eso, basta con poner el nombre ventas, miren, y ¿se fijan en esto? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Qué apareció ahí? ¿Alguien lo puede ver? ¿Qué aparece? Mi nombre es Ventas. ¿Y quién es Ventas, Iris? Todo lo que está en fecha de enero a junio. Correcto. Entonces, si le doy aquí, mire, veamos. Lo cierro dos veces porque lo abrí dos veces. Enter. Y vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Veamos por qué nos ha dado error. Esto se llama ventas. Sí, está muy bien. Qué raro, me tendría que funcionar. Sí. Veamos. Aquí lo que me tendría que devolver es la sumatoria de todo esto. Me tendría que dar como resultado, quiero ver. Apareció. Qué raro. Permítanme, lo vamos a hacer otra vez. Igual, suma, indirecto. Y ponemos ventas. Cerramos los dos paréntesis. Permítame C3.
C8. Tampoco. Vamos a ver si en qué me equivoqué. Vamos a ver qué nos tira acá, permítame. Sí, no. Nos tiró como todas las celdas, miren. Pero yo no quiero eso, yo quiero la suma. Qué raro. Vaya, miren cómo está aquí. Y ni aún así suma, ¿vean? ¿Qué estará pasando? Pero no he eliminado. Qué raro, ya me quedé en qué pensar aquí. Bueno, vamos a ver algo. Si yo busco, vamos a poner este mismo modelo que está acá para poner la celda. Vamos a ver qué pasa. C4, por ejemplo. Entonces aquí sería indirecto. Y esta referencia. Ahí sí me da, miren, C4. ¿Sí? Ok. Pero si ahora le pongo a esto ventas. ¿Sí? Vamos a colocar. Ah, ok. Vamos a ver. Igual suma. Indirecto. Ventas. Tampoco. Y estoy buscando a permítanme. Vaya, ahí dice ventas. Aquí también. Y esto sería de acá. Hoy sí. Vaya, miren, estaba divagando, yo no sé demasiado quizás, y por eso me estaba dando error, pero bueno, vamos a revisar acá. Miren, aquí le estoy dando la celda, miren, ¿sí? Miren, indirecto es 6, ¿sí? C4, perdón, pero de forma indirecta en E6. Por eso le doy E6 aquí, ¿ven? Pero en realidad le estoy mandando C4. Aquí es lo mismo, miren. Le mando E10 aquí porque E10 es ventas y ventas es todo esto, ¿vean? Así se llama. Entonces, por esa razón es que me estaba generando problemas porque no le estaba dando a la celda que le correspondía, en este caso, a la palabra ventas, miren, ¿sí? Vamos a poner por acá un borde. Y le vamos a poner así. Entonces, por ejemplo, si yo pongo C8, miren, aquí está. Si yo aquí pongo meses, ¿por qué me da ref? ¿Alguien sabe? A ver. Porque no ha puesto los nom el nombre a la lista. Exacto, no he puesto ese nombre en ningún lado, ¿verdad? Si se lo pusiera, por ejemplo, a este,
le ponemos meses. Miren, ¿por qué me devuelve cero? Porque no hay datos en este momento, datos que se puedan mostrar numéricamente. Recordemos que ese es como el plus que da la función indirecta. Básicamente está trabajando con números. ¿Sí? Pero si volvemos a poner ventas, entonces estamos hablando de este elemento, ¿eh? Aquí ya estamos fijando que E10 va a ser el mismo valor, pero sumado. Miren, aquí me está sumando. Suma indirecto E10. ¿Y quién es E10? Ventas. ¿Y ventas me dan? Nos dan 7.609. ¿Eh? Ok. Vaya. Este a manera de ejemplo, ¿verdad? Por si alguien lo está haciendo, no se preocupe, ya le voy a dar la opción para que lo haga. Entonces, fíjense bien, así como está distribuido esto, ¿sí? En la celda G17 contiene un nombre predeterminado y la E18 va a mostrar el valor que contiene esa función. Mientras que en el otro va a ser una suma de todo el grupo al cual le pusimos ese nombre. Miren, ¿sí? Aquí lo invocamos basado en G24, que sería en este caso ventas, ¿verdad? Y estamos colocándolo dentro de esta estructura para que sume estos valores, ¿sí? Entonces, a manera de ejemplo, como les decía, este se ve bastante, bastante bien. Ahora, ¿qué pasa en la creación de los nombres personalizados? Y es que nosotros podemos seleccionar varios elementos, ¿sí? En uno solo. Miren esto, ¿sí? Vamos a hacer esta otra parte. No sé si alguien hizo esto en el camino o no lo han hecho. Hola. Vaya, les voy a dar un par de minutitos para que lo hagamos, por favor. ¿Es esto? Sí, esto. Y ya le voy a dar las fórmulas acá. Sí. Sí, ahí estamos. Hagámoslo, por favor. Les voy a dar 2 minutitos para que lo hagamos. Hagámoslo. Una pregunta. Diga. Cuando configure ventas y el de cambiar ahí las celdas de C4, C6 y sí, me funciona.
Ajá. Cuando le dio configurar para que le puso, dio el ejemplo de meses y no nos aparecía, ahí mismo le hizo la configuración del para que nos aparezca meses también en la misma celda donde están ventas. No, solamente que les expliqué de que así como podía poner esto con el nombre de ventas, también esto lo Ajá. podría poner con el nombre de meses. Miren, ahí está, ¿ven? Ah, okay. Ok, excelente. Gracias. Por acá le voy a poner la fórmula de la primera para que la vean, ¿sí? Ahí estamos bien, es lo mismo que vimos el día de ayer, ¿se acuerdan? ¿Sí? Solamente que vamos a hacer otro ejemplito, otro ejercicio, un poquitito más complejo y donde hay que tener mucho cuidado en cómo le estamos poniendo a los grupos de celdas. Este fin de semana va a ser épico. Vamos a dejar que la enfermedad salga porque si no, va Iris. Vaya, voy con la otra. Acá está. Miren, esta es la segunda. Vean, aquí integramos suma. Miren, ¿sí? Pero podría yo poner aquí, por ejemplo, promedio. Miren. Sí, ¿ven? Puedo poner promedio, indirecto, ay, índice me pone este, indirecto, y poner esta celda, miren, y ¿ven? Aquí está el promedio, ¿ven? Sí. Estamos. Miren, cuando uno empieza usando esta función y practica lo suficiente, le van a hallar. Si ustedes no practican, no, le va a costar un poco más, ¿sí? Pero ojo, es importante que nosotros aprendamos a utilizar esta. Más adelante hay una, ustedes lo van a ver en los videos, ¿sí? No sé si alguien ya revisó los videos por ahí que tenemos. Hay un video que está más adelante que usan indirecto, concatenar, y otros dos funciones por ahí y realmente crean como una mini aplicación. Entonces, usando las diferentes funciones que tiene Excel, podemos crear nuestra mini sistemita por ahí, ¿verdad? Entonces, hay que tratar la manera de aprenderlo al máximo, ¿verdad? ¿Me avisan? Sí, ya lo tenemos ahí. No sé qué le pasa. En el promedio no me dio, me dio la misma cantidad de las ventas. Vaya, tiene que ser así, miren. Igual promedio. Usted le puso suma, quizá. ¿Verdad que sí? No, Pero no se todo sí, preocupe. le puse suma en vez de promedio, sí, tiene razón. Ok, me avisan. Ahí estamos. Excelente, Nancy. Excelente, ahí estamos. Por ahí estaba checando, ¿verdad?
Muy bien, vamos a seguir con la presentación porque no hemos terminado todavía. Fíjense bien en este ejemplo, quiero mostrarles, aquí es la combinación del método de personalizar nombres, ¿verdad? O la personalización de nombres que debemos de tener cuidado. Vamos a hacer esto, miren, ¿sí? No sé si ya terminaron la parte anterior, la vamos a ir avanzando conforme vamos con la presentación. Creo que así le vamos a hallar un poquito más de sentido. Fíjense todo esto, lo que estamos viendo acá, ¿sí? Vamos a ver entonces. Lo vamos a hacer desde la fila 16, miren, ¿ok? En nuestro Excel, desde la fila 16 la vamos a hacer, ¿ok? Para irlo tomando de base acá, ¿sí? Entonces, en la fila 8. ¿Sí? En la fila 8 y en la fila 11. Entonces aquí sería 21. Vamos a ponerle aquí esto, ¿sí? Y le voy a poner aquí en gris también para que me queden ahí marcadas, ¿sí? Entonces arriba voy a poner seleccione un elemento. Vamos a escribir seleccione un elemento. Si gustan, lo pueden ir comenzando conmigo, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo me voy a quedar por acá, ¿sí? Y en el otro sería seleccione una. Seleccione una. Miren. ¿Ok? Ahora vamos con la tabla. Después de esto, dejamos uno, dos, tres y empezamos en la cuarta columna. Uno, dos, tres, y en la cuarta ponemos meses. Miren. Ok, vamos a poner enero, febrero, ¿sí? Y vamos a llegar hasta junio. Ahí dice hasta mayo, nosotros lo vamos a hacer hasta junio, miren. Y en los ciudades vamos a poner tres departamentos del Salvador, ¿sí? Vamos a poner Santa Ana, San Salvador, vamos a poner San Vicente y San Miguel. ¿Ok? Miren. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces vamos a poner lo siguiente. Vamos a ocupar una función que se llama igual. Yo lo voy a hacer así, yo les pido que copien las cantidades para que puedan salirnos los mismos valores, ¿sí? Yo lo voy a poner así para poder avanzar un poco y ustedes colocan las cantidades que son, por favor, para que después por cualquier cosa nos dé los mismos resultados. Aleatorio entre, voy a poner yo, vamos a poner 1201. Hasta 3150. Ok, entonces yo voy a poner esto, fíjense bien, por acá, ¿sí? Y lo voy a copiar y lo voy a pegar, pero solo los datos, miren. Ahora esto es lo que ustedes van a trabajar. Hagámoslo, por favor. ¿Se alcanza a ver si no lo hago más grande? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se alcanza a ver? Adelante, por favor. Ok, ahí estamos. ¿Se ve mejor? Es que ahí no tengo la otra pantalla, por eso no estoy aquí en una. Estoy en inglés corporativo aquí en San Salvador porque tuve una actividad con Insafor hoy en la mañana. Entonces, por eso estamos por acá. Sí. Vaya, mira, les voy a mandar la captura para los que no la alcanzan a ver bien por acá, se la voy a mandar por el chat. Ah, ok, María, está bien, gracias. Pero ahí se los mando y descárguenlo, ¿verdad? Descárguenlo. Esto lo vamos a poner como que si fuera dinero, porque
No, así que quédame. El que va terminando me avisa, ¿ok? Para hacer el siguiente paso. ¿Cómo vamos? Excelente, Walter. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver los demás. Ah, nos hizo falta este de aquí, nadie me dijo, total. Veamos, Iris, Nancy, excelente. ¿Cómo así, Nancy? Acá está por si la necesita, mira. Ok, sigamos entonces. Vaya, miren, vamos a ver lo que dice la presentación, ¿sí? Dice que a esta zona, miren, les llamaron provincia, ¿ven?
Y a estos de acá les llamaron meses. Miren, ¿sí? Aquí está. Al rango de I7, M7, que es todo esto, le llamaron meses. Vamos a cambiarle nosotros también. Miren, seleccionamos. Vamos a fórmula, le damos a asignar nombre y le ponemos el de meses. Miren. Y dice que ya existe. Ah, es que le vamos a poner meses 2. ¿Se acuerdan? Oye. ¿Por qué? Porque aquí le pusimos a este mes, ¿ven? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo se llama este? Dijimos. ¿Cómo le vamos a llamar? Meses. 2. Ahora veamos el siguiente. Dice que aquí por debajo de los meses se pusieron provincias. Nosotros le vamos a llamar departamentos. ¿Sí? Miren, seleccionamos, venimos a asignar nombres y le ponemos departamentos. Miren. Así es, Nancy. Pero meses 2 unido y con la letra M e inicial mayúscula, ¿ok? Muy bien. Ya hicimos la primera parte, ¿verdad? Sigamos. Ahora vamos con la validación de datos. Miren. ¿Sí? Excelente, Nancy. Lo que vamos a hacer es que vamos a usar una función indirecto, miren, para la celda, en este caso que es T8, ¿sí? Ahorita estamos aquí, miren, en la celda que corresponde a seleccionar una provincia. Aquí tendría que ser un departamento, miren, ¿sí? Estamos. Interpretemos acá cómo vamos a hacer. Dice que ahora usaremos la función indirecto como fórmula dentro de la validación de datos para establecer un vínculo con lo que seleccionemos de la celda D8. ¿Quién es D8? Es si es provincia o en este caso sería departamento o mes. ¿Sí? Ok. Ya vamos a ver qué es lo que va a ir ahí. Pero primero vamos a trabajar con esta. Sí, vamos a venir. Diga, Roxana. Sí, ¿cómo le colocó al nombre de en vez de meses? Lo que está debajo de meses es departamentos. Ah, departamentos. Y incluimos la de meses, ¿verdad? ¿O solo los departamentos? Permítame, acá, miren, acá Ahí. seleccionamos y se llama departamentos. Y estos de acá se llaman meses 2, mira. Okay, gracias. Ok, entonces seleccionamos acá porque ahí es donde nos dice la figura, miren. Vamos a ir a la ficha datos. En datos le damos validación y le damos lista, miren. Y aquí es donde nosotros le vamos a poner indirecto D8. D8 es donde dice provincia en este momento. ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a poner igual, indirecto. Y le vamos a dar clic acá. ¿Sí? Aquí en B18. Y le damos aceptar. Miren. Origen actualmente evaluado en error. Vamos a darle que sí. Y es porque no me aparece nada ahorita en este momento. ¿Sí? Vean. Porque tendríamos que tener algo acá, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver si me corre así como lo quería ver. Es meses, departamento. Departamentos, vamos a ver. Si coloco meses, ahora sí me aparecen los meses, miren.
Pero si selecciono departamentos, aquí me aparecen los departamentos. ¿Ya se fijaron lo que hice? A ver, si ¿sí se fijaron, chicos? No me vayan a decir que el que solo se ríe es porque de sus maldades se acuerda, no, es porque se puede. Vaya, repite el proceso. Miren, primero aquí, en la seleccione una. Si aquí dice departamentos, entonces aquí me va a mostrar los departamentos, miren, ¿sí? Pero si yo aquí le cambio de departamentos a meses, entonces aquí me tiene que aparecer el mes, miren. Quiero ver, alguien escribió. En listo ambas listas según guía. Sí. Vale, entonces, pero aquí, en la de arriba, en el primer combo, miren, ustedes van a validar con una lista poniendo meses. Mire cómo lo maneja aquí. Meses y departamentos, ¿ven? Los meses son estos de aquí arriba. Quiero ver. Otra vez. Mire los departamentos. Y mire ahora los meses. Ah, no está manejando ese mismo espacio ahí. Pero bueno, ya sabemos que meses son los de aquí arriba, ¿ven? Miren, si yo le doy meses, ¿hasta cuándo tengo disponible? Hasta junio. ¿Sí? ¿Puede bajar la mano, Roxana? La tiene levantada. Yo decía, ella me iba a preguntar otra vez. Diga, Walter. ¿Puede por favor poner la pantallita donde sale la validación de datos de la columna B18? Ajá. Ok. Aquí estamos. Solo le puse meses y departamentos. Pero como meses, ya sé por qué no me sale este de arriba, permítame. ¿Se acuerdan que meses lleva el 2, verdad? Sí. Permítame, meses. Es meses 2. Entonces, hoy sí, miren, aquí me tiene que marcarlo. Le voy a dar otra vez. Veamos, meses 2. Y departamentos. Miren. Ahora si lo vemos aquí, ven. Si le doy donde dice, ay, no era ese, perdón, era aquí. Si le doy aquí y le doy donde dice meses, miren, hoy me selecciona ambos, ¿ven? ¿Sí? ¿Ven? Departamentos y meses, y me selecciona ambos. Vamos a quitar este de aquí para que no nos haga, no nos dé problema. Miren, vamos a eliminar este mes de aquí. Nos vamos a fórmulas, administrador de nombres y vamos a eliminar meses el primero, ¿vean? Porque no lo estamos ocupando, ¿sí? ¿Sí? Y hoy sí, aquí podemos venir y ahora sí le podemos poner solamente meses, miren. Y este de acá, solamente le quitamos el 2, miren. Y ahora sí funciona, miren. Meses, departamento. ¿Ve? San Vicente. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a ser el total? Ya vamos a ver. Permítame, quiero ver. ¿Estamos, Walter? Ahí estamos. Excelente. Meses. Ahí para quitarle el 2 es lo mismo, el mismo proceso, Walter. ¿Sí? Quitémosle el número 2. Yo se lo puse así, pero porque para que no nos vaya a quitar mucho tiempo ahí eso, ¿verdad? ¿Sí? Y nos falta el total, miren. ¿Sí? Ahí nos falta algo todavía. ¿Sí? Veamos lo que dice acá. Ahora asignaremos los nombres personalizados a cada columna y fila del recuadro, dice,
usaremos los nombres de los meses y las provincias como nombres de rangos. Mir, y los coloca. A ver. ¿Ven? Muy bien. Por acá dice, usaremos la herramienta crear desde la selección como herramienta para crear nombres masivos. Miren. Vamos a ver esto, a ver si nos funciona. ¿Ok? Vamos a seleccionar toda la tabla, miren. ¿Sí? Y nos vamos a ir a qué ficha. A la ficha fórmulas, miren. ¿Sí? Y le vamos a dar donde dice crear desde la selección. Miren. Estamos haciendo el mismo paso, ¿ven? Crear desde la selección. Tiene que estar fila superior y columna izquierda. Y ahora le damos aceptar. Vamos a reemplazar la de meses. Vamos a ver qué nos aparece acá. ¿Sí? Ah, le volvió a poner meses 2, miren. Pero bueno, vamos a ver. Y aquí, departamentos normal. ¿Sí? Veamos ahora lo que vamos a hacer. Aquí, ven. Solamente vamos a poner la suma de y el indirecto de lo que era provincia, en este caso el departamento. Miren, veamos. Seleccione una. Ah, pero aquí me hizo falta algo, ya le voy a decir qué era. ¿Sí? Seleccione una. Yo le voy a agregar como una fórmula. Miren, vean por favor. Igual. Abrimos llaves, cerramos llaves con un espacio y abrimos ampersand, miren. Y le ponemos el valor que diga acá, ¿ven? Seleccione un. Miren, si yo le cambio aquí de mes a departamento, miren. ¿Sí? ¿Ven? Se los doy acá para que lo copien. Es esto, miren. Se lo voy a mandar ahí en el chat para que solo lo peguen. Pero revisen la celda si está en la misma posición que yo la tengo. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos con el total. Hoy sí. El total es una suma, miren. ¿Sí? Es una suma. Y le vamos a poner el valor de indirecto y me va a dar de toda la fila. Por ejemplo, aquí dice Arequipa, me va a sumar todo esto y me lo va a mostrar acá. ¿Sí? Veamos. Vamos a poner igual, suma, miren, y luego indirecto, ¿vean? ¿Y de quién estamos hablando? De esta celda, ¿vean? O sea, de todo San Vicente. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver qué nos falló aquí. Quiero ver. Ajá, de 11 es este. Vamos a ver algo. San Vicente. Ah, ok. Miren cómo tiene texto. Vean esto, por favor. Vamos a hacer un cambio. Yo sé que aquí no se me vayan a traumar acá. Ven que como hay un espacio, ¿verdad? Entonces, aquí entre medio de Santa Ana, borran el espacio y le ponen un guión bajo. Miren, quítenles el espacio de en medio y pónganles un guión bajo. Solamente eso hagan. ¿Sí? Ok. Vamos a ver ahora porque esto se llama, ¿verdad? Vamos a volver a actualizar meses. Y aquí he metido otra cosa que no era. Departamentos. Por ejemplo, aquí está, miren, San Salvador me tiró todo esto. Si ustedes se fijan, aquí dice 12.681, 12.681. ¿Sí? Entonces sí lo sumó, miren.
Si yo le pongo, por ejemplo, Santa Ana, todo esto al sumarlo me da 14.066. Miren, ¿sí? Si lo hacemos, si lo cambiamos a mes y luego le ponemos aquí, aquí donde hay problema, vamos a ver esto, cómo le puso meses 2. Sí. Aquí que ya se me deformó un poco. Lo que sucede, ya le voy a explicar, lo que sucede aquí es que aquí no hay espacios, miren, ¿sí? No hay espacios. Entonces, como nosotros pusimos los departamentos tal y como son, lo voy a volver a hacer. Miren, vamos a seleccionar aquí, le vamos a dar crear desde la selección otra vez. Sí. Hoy sí, este tiene meses 2, hay que volverlo a cambiar. No se preocupen, ya se lo voy a explicar mejor para que no vaya a haber ningún problema, ¿ok? Ok, entonces aquí, hoy sí, ahí estamos, ¿ven? Hoy le puse por mes y le puse marzo y ahora tiene que sumarme esto, miren, me da 7.637, 7.637. Vaya, para corregirlo, chicos, hagamos lo siguiente. No sé si ya lo hicieron, me avisan. Primero, quitarle el espacio, le borramos el espacio y le ponemos un guión bajo. ¿Ya lo hicieron? Vaya, el segundo paso, ¿sí? Va a ser que van a seleccionar todo, se van a venir a fórmula. Le van a dar crear desde la selección y ahora le van a dar nuevamente solamente aceptar, ¿sí? Ahora lo que van a hacer es que van a ver esto. Miren, aquí cuando seleccionen dice departamentos. Entonces, y este de acá dice meses 2. No importa que lleve el 2. Se vienen para acá y en datos se van a validación y tiene que decir meses 2 y departamentos. ¿Ok? Yo sé que les había dicho que lo quitaran, pero como lo hemos vuelto a hacer, por esa razón, ¿sí? Ahora, aquí no hay ningún problema. Aquí era indirecto B18, ¿sí? Y aquí es tal cual como está acá, miren. ¿Sí? No sé si se me confundieron o si se me perdieron. Si no, no hay ningún problema. Lo vamos a volver a ver el día lunes, ¿ok? Para que no haya ningún problema. ¿Les parece? Sí, Inténtenlo. porque el total me dio 4.000, perdón, 49.910. Pero, ¿qué tiene seleccionado aquí y aquí? Dígame. Aquí tiene meses. No, arriba, Roxana, no le oigo. Sí, arriba. Lo volví a Meses. apagar. ¿Y abajo tiene marzo? Y no, solo departamentos. Ah, pues no, lo hice mal entonces porque no me tira la listita desplegable. Exacto, vaya, mire. Si aquí usted pone meses, aquí le va a salir los meses, ¿sí? Pero si usted aquí cambia a departamentos, aquí le van a salir los departamentos, ¿ve? Y eso lo Ah, tiene que pues hacer sí, con... lo hice mal porque no me tira la listita. Vaya, y aquí, mira, solamente fíjese en esto. Aquí, seleccione aquí, váyase a validación y que diga esto, ¿ve? Indirecto B18 con signos de dólar. ¿Sí? Vaya, Nancy. Lo que lo voy a invitar a hacer es que si tienen un tiempito, ¿verdad? En el fin de semana, vuelvan a ver el video y si no, lo que voy a hacer es que voy a hacer un videíto rapidito solamente de esta parte para que ustedes lo puedan hacer.
y se los mando el sábado en la tarde. Oye, pero si no, lo vamos a volver a hacer el día lunes. ¿Estamos? ¿Sí? Solo, sí, de acuerdo, solo puede ponerme la función, la fórmula de la suma que no la vi. Acá Gracias. está. Ahí se la mando por el chat también. Gracias, gracias. ¿Verdad? Muy bien. Sí. Como les digo, por cuestiones de tiempo no la vamos la vamos a desarrollar nuevamente el día lunes, ¿ok? Y si puedo, antes les mando el video para que ustedes lo puedan volver a hacer. ¿Estamos, chicos? Muy bien, solamente les voy a tomar la asistencia, permítanme un momento. Si alguien lo puede, lo intenta y le sale, me avisan. Oye, ¿ok? Inténtenlo. Permítame que se me movió esta cosa acá. Vaya, Walter sí le salió, miren. Ahí, Walter va a dar copia. Sí. Excelente, Mando Walter. el Excel aquí, mando el Excel aquí. No, no, el Excel no. Mande cómo lo hizo. No lo voy a mandar, sino ahí le bajo punto a usted. Ni sé cómo lo hice. Ajá, vaya, a ver. Bueno, chicos, ahí les agradezco mucho su paciencia. Mil disculpas por porque no pude tener otra pantalla para poderlos haber asistido, ¿verdad? Pero hay que ir probando, o sea que intentemos. Y si alguien puede ver el video, véanlo y si le sale ya lo último, excelente, ¿ok? Así que nos vemos el próximo lunes. Pasen feliz fin de semana y cuídense. Nos vemos. Feliz fin de semana, adiós. Igual, Igualmente. Cristina.